Bueno, amigas, de nuevo estamos aquí juntándonos para hacer otro tutorial. De verdad, yo quiero seguir agradeciendo por las sugerencias que me han dado para mejorar los tutoriales. Me han sugerido cosas desde España, para todas mis amigas chilenas, argentinas, colombianas, americanas, europeas, francesas. Realmente estoy bien contenta de la acogida que han tenido y espero seguir haciendo tutoriales que sean prácticos, fáciles y bonitos para tejer, no solamente para ayudarnos económicamente, sino también para que sea un tiempo de relax y de quitarnos el estrés. Bueno, esta vez he hecho un cuello que es diferente. Aquí no luce bien, pero van a ver cuando la modelo lo luzca. Esto va a ir a la parte del cuello y esto va a cubrir así. También lo puedes hacer si no quieres como una bufanda normal y le agregas flecos, o puedes usar este punto para lo que tú quieras. Yo le he agregado dos botones de coco pintados a mano, que me imagino que en vuestros países deben haber botones lindos de coco. Y y he usado una lana que no es una lana precisamente, es algo que tiene viscoso y tiene también algodón. Entonces, yo soy alérgica a la lana, entonces esto sería perfecto para mí en el invierno y sí te abriga, aunque es algodón y este otro material. Bueno, entonces aquí te quiero pasarles a mostrar cuál va a ser nuestra lista de materiales. Aquí no lo vas a ver tan lindo, pero cuando lo veas en mi hija puesto ya vas a ver qué bonito se arma. Entonces te doy la lista de materiales. De esta he utilizado 4 madejas. Es una lana italiana que se llama Santorini. Bueno, no es lana, ya te dije que tiene viscoso y algodón. Y lo vas a poder ver en mi Facebook, la etiqueta y todo. Luego hemos utilizado un par de palitos, 4.5. Yo en un momento pensé ponerlas más gruesas, pero no. Para este tipo sí es importante hacerlo en 4.5, porque si no se te va a soltar o te va a quedar muy apretado. Bueno, centímetro. Una tijera, esta tijera es creo para cortar pelo, pero tiene que ser así y te voy a explicar, tiene que tener punta muy fina. Luego vas a necesitar uno de estos para ayudarte o lo que utilices, hay gente que usa un gancho, otras cosas. Algunas nodrizas para marcar, podrían ser 2. También una aguja lanera y algo que les quiero mostrar es que compré pocos, es el algodón, el 2 botones grandes. Pueden ser chiquitos y 2 chiquitos para coserlos en la parte de atrás. Entonces esto tiene un doble botón. Ahora te voy a enseñar cómo se coloca. Y aquí tienes el ejemplo. Entonces son 2 botones grandes para afuera y 2 chiquitos del color que tú quieras para adentro. Ok, vamos a poner 25 puntos. Yo te voy a hacer una bufandita o este cuello en miniatura. Ahí van 2. 3, 4, 5. Bueno, ya puse los 25 puntos. Realmente aquí hay 52, pero aquí te voy a hacer como una mini bufandita. Entonces, yo he puesto 3 de borde. Tú puedes ponerle 3 de borde, pero esto, si, mientras más borde tenga, esto se te va a mantener más abierto. Si le pones poco borde, esto como vas avanzando se va a ir cerrando. Yo quería así que se me cerrara para la parte del cuello, pero tú, mira, si quieres que esto te quede más estrecho, tú necesitas suficiente 3 de borde. Si quieres que te quede bien anchito, con más forma así de bufanda, le agregas aquí 5, 7, lo que tú quieras. Bueno, vamos a comenzar cómo se hace. La primera carrera realmente no es parte de la figura, de los rombos, sino es simplemente tú vas a hacer una carrera completa de punto fantasía o Santa Clara. Ahí hay 2, 3, creo que todo el mundo sabe hacer esta, 4, es uno de los puntos básicos del tejido, 5. Ahora que tengo la primera carrera terminada en punto fantasía, voy a hacer, realmente esta vendría a ser la primera carrera de la figura, pero va a ser la segunda porque es el principio del tejido. Y vuelves a tejer otra carrera totalmente completa
en punto Fantasía o Santa Clara. Aquí van tres. Esto es algo básico del tejido, ¿no? Entonces la voy a hacer así bien despacio. Creo que todo el mundo sabe tejer esto, pero si hay principiantes, no es un punto difícil. Parece, pero es mucho más fácil de lo que piensas. Ok, bueno, aquí ves, ya hice la segunda carrera, pero realmente esta va a ser la primera de tu figura. Entonces ahora, para tu borde, tejes tres fantasías. Uno, dos, tres. Como siempre, sugiero contar. Entonces ahora vas a tejer en punto jersey o derecho. Vas a tejer una, dos, y en esta tercera vas a hacer esto. Vas a tejer, vas a hacerle como una lazada, le pasas así, y vuelves a tejer en la misma. O sea, este un punto se te va a convertir en dos puntos. Tienen que tener lazada. Entonces te tiene que quedar así, fíjate. ¿Ves? Te va a quedar así. Y luego tejes una, dos. Y ahora sí, pones el hilo para adelante y para hacer la división, una, dos, al revés. Luego vuelves a pasar el hilo y haces una, dos, y en esta tercera vuelves a hacer lo que aprendí. ¿Ves? Vuelves en la tercera, yo estaba cometiendo un error, haces una, dos, como que estás haciendo una lazada, un aumento, y en ese mismo agarras el y haces esto. ¿Ves? Ahí. Y haces una, dos y tejes. Entonces, aquí vas a tener como cuatro, pero realmente es una lazada. ¿Te das cuenta? A ver, quisiera que la cámara esté cerca para que la miren. Y luego continúas. Una, dos. Luego aquí vas a tejer, pasas el hilo para adelante, dos al revés, que esa es la división que te va a hacer entre rombo y rombo. Y aquí vamos a volver a hacer una, dos, y este es, aquí vamos a aumentar. Una, dos, tejo, no lo saco, hago así, hago como que lo doblo y meto por atrás y hago una, dos, y tengo los cuatro puntos. Realmente se volvieron cuatro. Bueno, y aquí, perdón, no pasas el hilo, sino haces una, dos, y aquí tienes que hacer los tres de borde. Una, en esta situación te va a caer todo al derecho, ¿no? Tres. Luego, esta es la segunda carrera, digamos, de la figura. Y continúas la siguiente carrera, haces como un punto fantasía, que van a ser tus tres de borde, una, dos, tres. Si no acostumbras a tejer la primera, lo puedes hacer como tú quieras. Yo lo hago así para que me quede bien ahí. Bueno, ahora vas a tejer los puntos que los vas a tejer como los encuentras. Esto va a tejerse al revés. Entonces, has tejido tu fantasía, pasas para atrás y haces una, dos, y ahora te encuentras con el aumento. Simplemente no lo tejes, lo pasas y sacas. Entonces, este que era uno se vuelve dos. Entonces, ahora vas a tener, tejes el otro y se te van a convertir en seis puntos. Ya no tienes cinco como comenzaste, sino tienes seis. Entonces, tejes tus seis puntos, pasas el hilo para atrás y tejes lo que te va a dividir al derecho, ¿no? Dos al derecho, que es la división que te hace entre rombo y rombo, pasas el hilo para atrás y tejes al revés. Una, dos. Ahora fíjate aquí cómo voy a hacer. Voy a simplemente soltar
esto me va, tiene que quedar así suelto, largo, como una lazada larga. Y esto también así, ¿ves? Me quedan así. Y ahora sí, dejo uno, dos. Entonces vuelvo a repetir, de los cinco ahora tienes que tener seis. Entonces ahora vuelves a, pasas el hilo y haces una, dos, que sería como un punto pretina, ¿no? Que te va a separar el, los dibujos. Luego haces una, dos, y en la tercera sueltas tus dos lazadas, no las tejes, simplemente las pasas y haces una, dos. Pasas el hilo para atrás y tejes tu punto fantasía de tus tres de borde. Acuérdate que tú puedes poner lo que quieras, tres, cuatro. No sugiero poner menos de tres, ¿eh? Bueno, luego vas a continuar con lo que sería, digamos, la tercera carrera. Aunque en el tejido es la cuarta, pero de la figura es la tercera. Entonces tejes tu punto fantasía siempre al borde tu punto fantasía normal, ¿no? Tus tres de punto fantasía y haces así. Bueno, ahora vas a usar esto. Hay gente que lo hace jalando con la mano. No, yo te voy a dar la idea y tú piensas cómo lo haces, ¿no? Entonces, tejes tu primer punto, agarras esta aguja para ayudarte y la pones ahí y pasas esta sin tejerla. O sea, solo has tejido una y esta la vas a pasar atrás. Entonces, aquí vas a tener una en el medio. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esto se ha ido acá. Luego agarras esto y pasas para adelante. Las lazadas siempre tienen que estar para adelante. Lo tejes en punto derecho y pones tu lazada en la siguiente, tu lazada, tu punto grande en la siguiente aguja. Bueno, la vuelves a pasar así, te tiene que quedar así y tejes uno. Sigues teniendo seis. Ahora tienes uno, lazada, dos en el medio, uno, una lazada y otro punto. Luego volteas y haces tu punto al revés. Haces dos puntos al revés, que es lo que te separa, y volvemos a hacer lo mismo. Tejo uno derecho, agarro este, lo pongo atrás, paso esto y este lo tejo siempre al derecho. Luego, este otro, la lazada o el punto grande, como lo quieras llamar, lo pasas. Entonces ahora en el medio vas a tener dos puntos al derecho y la lazada acá atrás. La regresas a la otra aguja y vuelves a tejer. Luego continúas tus dos puntos que son los que te separan y haces otra vez uno. Agarras este de acá por atrás. Acuérdate que siempre la lazada debe ir por delante y haces este otro, lo pasas atrás y tejes. Luego vas a tener este, la lazada la pones adelante, tejes este el, para atrás el derecho, regresas tu lazada, lo pones en la aguja donde estás tejiendo y vuelves a tejer otro derecho y luego haces tus tres puntos de borde, que en este caso han caído derechos. Entonces, vamos a continuar a la siguiente carrera.